Citroën, créative technologie. ¿Qué se le dio por hacer eso? Porque fue un carrera, fue la maniobra ese que lo pasó al pato en la horquilla. Claro. Y gana, papi, la acá. Y empezó la gente, che. Que arrancó con tirando una botita. Tiro la otra botita, tiro la media, tiro el casco. Y él usa. No usa calzoncillo, ni boxer, ni nada. Usa, ¿viste los protectores de los boxeadores? Sí. Para la hebilla del cinto, usa eso. Porque una vuelta en el fuego, pues, se pegó, que se dio, le quedó un huevo para la mierda. Claro. Bueno, él se hizo modificar un protector de boxeador y no usa calzoncillo. Claro. Entonces le cayó. Sí, se lo tiene con la ropa. Bueno, y apareció el Pipa, che, con la camisa y lo tapo. Bueno, esa vuelta que se prendió con el antiguo, yo iba mosca durmiendo. Ya no me quedaba saliva, ya, papá. Y me dice Diego, con toda su ternura, toda su sutileza, me golpeaba así la... Titi. Nah, yo muerto. Titi, sí, Diego, escúchame, no quiero que te pongas mal ni nada, pero salí porque se está prendiendo fuego el colectivo. ¡Qué carajos! Lo pasé por arriba todo, lo dejé, Diego. La tranquilidad de Diego. Oh, la tranquilidad de Diego. Lo pasé por arriba arañándolo. Amigo Juan Bouvier, como siempre, prestándonos el solo y dándonos una mano después. Él cobra por ese laburo, pero ya entendió que yo no le pago a nadie. Gracias, Juancito, gracias. Lo mira y se desanima. Tomá, me dice, anda. Yo creo que esa pita va a tener piedad. No creo, no tiene piedad. Los ingenieros no tienen piedad. Hacé lo que te digo yo, hay tres pedales. Usa poco el del medio. Que lo uso poco el del medio, ese es el problema. Ah, bueno. Son fríos los ingenieros. Dame el rulo a fondo. Miralo, no, no, miralo para acá, no mires. Si mirás para arriba te... A fondo el rulo. Che, ¿sabes dónde está Agustín? Debe estar en la casilla comiendo. ¿Debe estar en la casilla? Sí, improbable. ¿La dejo acá? Déjala acá, él te va a hacer la radio. Sí. ¿Podrías explicar cómo hacer el rulo? Sí, olvídate. Es impresionante lo rápido que se ve a ojo, se ve lo bien que venís. Para hacer. ¿Vos la que hacerlo adentro? Sí, no sé qué haces, es un radio distinto. Quiero que me lo expliques. Vas a perder dos ¿no segundos. Dos segundos vas a perder. Yo sé que son secretos para ahí tuyos. No, no te voy a decir nada. No te voy a decir una bosta ahora. Pero si estamos en distintas categorías, no te cuesta nada ayudarme. Pero aprendé, viejo. ¿Sabes cuánto invertí yo para aprender? Nada, sí. Cena le explicaba y después le ganaba la pista, vos. Para, boludo, me decís cómo lo hago de verdad. La mayoría de las personas toma decisiones importantes en el auto. En un semáforo decidís largar todo y meterte al mar. Tomando una curva te das cuenta de que el amor estaba ahí y es para siempre. O de repente frenás y descubrís el camino. Por eso hacemos Infinia, el combustible de YPF con su tecnología de reducción de fricción. Porque si tu auto anda mejor, pensás mejor. Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor. Mi
o no? ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? Bien, un lujo estar acá. ¿Vos sos Gonzalo? Gonzalo, bravo. ¿Cómo andas, chaval? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Entraste bien, Gonzalo? ¿Sí? Tranquilo. ¿Todo bien? ¿Son de acá, no? Claro, de acá de la ciudad. ¿Y por, y por lo que me dijeron, también andan con las carreritas? Sí, tenemos un fierrito ahí para... ¿Qué? ¿Qué auto es? Un 600. ¿600? Sí, sí. ¿Quién lo corre? Lo corremos entre nosotros. ¿Eh? El que esté más dispuesto se sube. ¿Gonza también? Gonza también se mete. Bueno, ¿eh? Explíqueme cómo hacer rulo. Tercera fondo. ¿Tercera fondo? Esa, chango. Qué ande, qué ande. Y la tracción trasera también, ¿eh? Nada que ver con el delantero. Nada que ver, otro auto. Otro auto. Encima tiene más potencia, más goma, ¿viste? Claro, claro. Qué lindo. Bueno, pero tranquilo. Vamos a subir al auto. Dale, suerte. Estamos por acá. Dale. Chao, Michino. Dale. Mejor para este fin de semana, la idea es terminar. La idea es terminar con el auto enterito, no probar los paredones del Sonda ni la montaña, no tener que poner un mango arriba después. Así que terminamos y si se quedan 15 ganamos y nos recibimos de piloto, muy otro verso. Gracias. A vos. Ejemplo, che. Mirá, ya es famoso, ya no existo, ¿viste? Me hizo a la izquierda. Emi. ¿Qué? Hay unos tipos medio sospechosos que están mirando tu auto. Espera, ¿sospechoso en qué sentido? Y si no lo mueves, volvés en colectivo. La llave es en mi campera. Porque tus ganas de tener un Peugeot no pueden esperar. Subite hoy al nuevo Peugeot 208 y aprovecha los beneficios de este mes. Entonces... Nada, todo resuelto. Acá los objetivos es progresar. El objetivo es progresar no tanto. Eso es lo que yo creo que vos logras. Yo estoy muy mal. ¿Rulo? Sí. ¿Tres a rulo? Sí. ¿Qué es lo que te limita? Lo que veo es que eso. Pasan el tubo. Ingresan, llaman al auto y frenan. Yo freno y estoy ingreso. No, fundamental, eso. De que tome la confianza, la seguridad, de ingresar al rulo y después frenar. Lo que vamos a hacer. No, porque siempre vos siempre acordate, cuando hay peralte en una curva, los pesos se transfieren con más agresividad a la rueda externa. Entonces siempre tenés un peralte va a ir de trompa. Siempre tenés un contra peralte va a ir de cola. Eso es ley, en todos los circuitos del mundo. Entonces vos acordate que te tirás con confianza y lo único que te puede pasar es que te pase para arriba. No, el volante con fuerza, no hay que agarrarlo con fuerza. Lo que vamos a hacer normalmente en estos casos para ir ganando confianza, siempre conviene ir atrás de alguien. Alguien que vaya rápido y seguirlo. Seguirlo. ¿Eh? Es fundamental. En el rulo es muy importante entrar rápido, transitar toda la parte de arriba lo más prolijo que puedas, lo más rápido que puedas sin pasarte el límite. Y en la entrada a la recta opuesta, la prioridad es exactamente lo contrario, es salir rápido. Vos tenés que perfilarte y ahí tenés que hacer lo mismo que el rulo. Primero perfilar el auto. Muy poquito, vos tenés que sentir que el auto hace esto, lo vas a sentir en el cuerpo, que hace esto y después frenar. Entonces de esa manera rompés la inercia para entrar a la curva. O sea, no vengas derecho, frenes y después dobles. Perfilá un cachito, después frená, te preparás y se lo pones todo. ¿Y ahí la patada también es fuerte? Ahí es fuerte. Vos acordate, olvídate de doblar rápido, pensá en salir rápido, solo en salir. ¿Eh? Ahí va. Pobre pibe, se va a pegar una decepción. Dale, dale, foto.
a ir tirando los frenajes de a poquito. Pensé que la rompía. Dale, dale, dale. Y la rompí el auto.
aceleré y frené. Y aceleré de vuelta. Como le hice tan rápido, me apuré en la aceleración. Aceleré y salió de para arriba. Y le levanté la batería. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ahí. A mí me parece que sí. En todo mi trayecto de periodista deportivo, de símil piloto, jamás cometiste un error de jamás tan magnífico. Me fui de pista, boludo. ¿Y dónde me vengo a hacer el piloto? Donde no te podés ir de pista. No tenés que hacer. Soy el un boludo. Ya. Bueno, sos un piloto. Con todas las marcas, sos un piloto.